Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, vais? Chicos? Muy buenas. Oye, qué ilusión. Qué bien buenas. Estar aquí. Qué ganas. Qué ganas. Ahí era como ir al parque de atracciones, ¿no? Ahí lo disfrutasteis un montón, ¿no? ¿Habéis estado enseñando mucho? Bueno, yo en el coche a solas un poco. ¿Pero juntos os habéis puesto? No, por la vergüenza. Ah, bueno, ¿en serio? Pero a solas un montón. ¿Es la primera vez que hacéis algo juntos de este tipo? Y sí, de no, nunca hacemos nada, nunca hemos hecho nada juntos, ¿en nada serio? Profesional. No, espero estar a la bautismo. Mira, voy a dar las letras, una para cada uno. Y vamos a empezar con la de Cold Heart. Venga. ¿Os parece bien? Vale. 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 Pues vas a empezar tú porque empieza el chico. Pues venga, pues fenomenal. Adentro. Pues vamos. Venga. ¡Suerte! Ahora vais a dejar el listón alto, ¿eh? Os vais a oír cantar obligatorio. Yo, mientras tanto, espero aquí haciendo... Para nosotros fue una experiencia muy, muy buena. Disfrutamos un montón. Los técnicos que habían allí eran fenomenales. El estudio era impresionante. Y encima es que eran canciones muy apetecibles, ¿no? Venga, pues vamos a empezar con Cold Heart. It's a human sign when things go wrong. When the sorrow lingers on the temptation strong, and I think it's gonna be a long, long time till trust will bring me round again to find another man than you think at home. Oh no, no, no. Oye, muy bien. Oye, muy bien. No sé. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, sí. Bueno. Oye, que me encantáis. Bueno, sí, sí, claro. Sí. El karaoke. Los reyes del karaoke. Llaman. Pues ya estarías. Venga, listo. Siguiente. Siguiente. Hacemos un disco, ¿no? Que bien se nos da esto. Muy bien, cariño, muy bien. El mayor reto de trabajar con los alienígenas ha sido que son dos personas que están conectadas. Ya no es disimular la voz de una persona, sino disimular la voz de la otra porque pueden hacer la relación perfectamente. And I think it's gonna be a long, long time till some dream is running safe to find. I'm not the man that think I am at home. Oh, no, no, no. Vale, muy bien. Bueno, bueno, sí. Vamos trocito corrigiendo, pero muy bien. Sí, sí. Ella no solo es conocida por su carrera profesional y todo el tiempo que lleva en los medios, sino que además tiene un montón de seguidores en Instagram que la oyen hablar prácticamente a diario, y eso era un retazo. Vamos a hacer otra toma, como tu voz la conoce muchísima gente, tirándola un poquito más al timbre agudo, ¿vale? Entonces es hacer entero el estribillo, pero en vez de "and I think", pues un poco más "and I think it's gonna be", te puede ayudar a sonreírlo, ¿vale? Es como si fuese un poco más apavado. Para disimular el timbre, pues por ejemplo con ella lo que hemos hecho es intentar forzar ese tono más agudo, esa voz, yo le decía un poco, pon voz de pava, porque al final es lo que nos hace salirnos un poco del timbre habitual. Y la manera de hacerlo pues era subir un poco aquí, donde la gente no la reconociese. And I think it's gonna be a long, long time to touch them brings me run again to find. I'm not the man that thinks I am at home. Oh, no, no, no. Bueno, yo creo que sin verla no se reconoce su voz. No, yo te digo que no, que es imposible. Es mucho más aguda mi voz cantada que hablada. Eso es. Esta canción ha sido un retazo porque es una canción muy actual y donde se les ve perfectamente el timbre porque tampoco va tan rellena de instrumentación. Y es que me gusta no sé cuánto, gogokozaut, como dirían los vascos. Gogokochaitu. Gogokochaitu. Joder. Gogokochaitu. Gogokochaitu. Sí, la Z es como... A veces nos creemos que lo más difícil es cantar y, sin embargo, en esta canción lo que se nos atascó fue el euskera. Gogokotanku, como dirían los vascos. Ostras, qué difícil, ¿eh? Pichón, que no hablas euskera, menuda mierda. ¿Quieres hacer tu estudio de Aitana? ¡No! Gogokotanku, como dirían los vascos. Ay, Gogokotanku. Bueno, es que no es fácil, carrera, ¿eh? Es que no es fácil. Gogokotanku. Es como un puñetero trabalenguas. Gogokotanku.